Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y hoy os traigo un vídeo sobre Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alfa. Bueno, en este vídeo vengo a hablar sobre algunas cosas que sacaron el día 18 de octubre. Ya sé que estamos a 30 de octubre, han pasado 12 días, pero bueno, esos días he tenido que hacer otras cosas y además, pues no estuve demasiado inspirado a hacer ese tipo de vídeos, la verdad. Es que hacer esta clase de vídeos y poner las imágenes en pantalla y todo, y buscar toda la información, pues claro, lleva su tiempo. Por eso no lo hice estos días. Pero bueno, hoy sí que tengo tiempo y ganas de hacer este vídeo. Así que bueno, vamos a empezar ya, que me estoy enrollando. Bueno, en primer lugar, hablemos sobre los Pokémon. Han confirmado una forma alternativa de Hoopa, de tipo psíquico siniestro, que conocerá el movimiento Cerco Dimensión, que será de tipo siniestro, especial, y tendrá una potencia base de 100, además de 5 BP, y siempre acierta. Y sus estadísticas, 160 de ataque, 60 en defensa, 130 en ataque especial, 130 en defensa especial, y 80 en velocidad. Su habilidad es Prestidigitador. Mide 6 metros y medio y pesa 490 kilos. Además, esta forma alternativa de Hoopa no va a ser una mega evolución. Adquirirá esta forma con un objeto. Todavía no se ha revelado. Además, han confirmado los movimientos representativos de Hoopa y Volcanion. El de Volcanion es Chorro de Vapor. Envuelve al Pokémon oponente con vapor extremadamente caliente que puede quemarlo. Y Paso Dimensional es el movimiento representativo de Hoopa. Aparece junto a su adversario utilizando un agujero interdimensional y le asesta un golpe que no puede esquivarse con protección ni con detección. Muy parecido a Golpe Umbrío y Golpe Fantasma. No se debe confundir ese ataque con Cerco Dimensión, que por el nombre recuerda un poco, que este es el movimiento de su forma alternativa, que os acabo de hablar de ella. Además, se ha confirmado que la regresión primigenia se hará con las esferas roja y azul, que ahora serán objetos equipables. Ya no serán objetos clave. Y sobre la mega evolución de Rayquaza, al parecer no se hará con la esfera verde. Rayquaza tendrá que tener Ascenso Draco y al menos un ataque más para poder mega evolucionar. Y su habilidad Ráfaga Delta no protege a los voladores de daño causado por trampas rocas. Ya sabéis que Trampa Rocas hace daño a los Pokémon dependiendo de la resistencia que tengan al tipo roca. A los voladores, pues les hace el doble de daño. Ráfaga Delta, pues hará que un ataque de tipo roca sea neutral contra el tipo volador. Pero el daño de Trampa Roca seguirá siendo el mismo. Vamos, que Ráfaga Delta solamente vale contra los ataques. Y bueno, los Pokémon de Kalos siempre mostrarán el Pentágono en Hoenn y los de Hoenn lo mostrarán también en Kalos. Esto indica la legalidad de los datos del Pokémon. También el sistema de almacenamiento de Pokémon de Hoenn tendrá 31 cajas, al igual que en Kalos. Ahora hablemos sobre los objetos. Vamos con las materias ocultas. La Mo 1 es corte. La Mo 2 es vuelo. La 3 es Surf, la 4 es Fuerza, la 5 es Cascada, la 6 es Golpe Roca y la 7 es Buceo. La flauta blanca, que hace aparecer más Pokémon, y la flauta negra, que hace aparecer menos Pokémon, van a volver. Estos objetos salieron en la tercera generación, se podían conseguir en la ruta 113, recogiendo ceniza, y valían para eso. La flauta blanca para atraer Pokémon y la flauta negra pues para que aparecieran menos. A partir de... Bueno, en la quinta generación. La quinta generación fue cuando perdieron sus efectos, solamente valían para venderlas, pero ahora van a volver a funcionar. La escama bella ya no se podrá conseguir con recogida. Ahora con recogida se podrá conseguir el lazo destino, que está ahora en el lugar que estaba la escama bella. Los patines que estaban en Pokémon X e Y
no saldrán en los remakes. Recordad que los patines se utilizaban pulsando el joystick, pero si habéis visto los vídeos en la demo, veréis que cuando caminaba utilizando el joystick, el personaje iba como mucho más lento. Pues supongo que en el remake también será igual, que el personaje caminará así, al igual que lo hacía en la demo, sigilosamente. Ahora hablemos de la mecánica. Cuando un Pokémon que tenga una habilidad que modifique el clima se debilite, pues dicho clima parará. También parará si es intercambiado. Además de que si cambias a un Pokémon tuyo por un Pokémon que tenga una habilidad que cambie el clima que hay ahora, pues parará. También vamos a hablar sobre el mapa regional. Van a volver a aparecer las ruinas del desierto, donde aparecía Regirock, la cueva insular donde aparecía Regice y la tumba antigua donde aparecía Registeel. También hay varios lugares nuevos. Voy a leer los nombres en español. Malamar, Resort Batalla, que al parecer va a sustituir al Frente de Batalla, Bosque Virgen, Llanura sin nombre, pero sin nombre todo junto. La verdad es que me parece gracioso. Cueva Ignota, Cueva Incierta, Boquete Irregular, Isla Creciente, Islote Secreto, Firmamento, Costa Secreta y Prado Secreto. Y la mayoría de estos sitios podrían ser los parajes espejismos donde están los Pokémon legendarios, a los que llegaremos utilizando el ultravuelo. Ya sabéis, con la flauta de Eon se puede volar en Megalatios o Megalatias. Y también la zona Safari seguirá en los remakes. Y seguirá en el mismo lugar, en la ruta 121. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Iré subiendo más vídeos de información según vaya saliendo. Pero bueno, vamos a dejar por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.